Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando la vida? Yo soy Alessandra y bienvenidos. Amilinguis, como ya se dieron cuenta ahí abajo en el título del video, el día de hoy es un video súper distinto porque no vamos a estar haciendo ningún tipo de reto de comida ni nada de eso, sino les voy a estar platicando cómo fue que bajé de peso radicalmente. Para empezar a hablar de esto les quiero contar exactamente cómo yo era hace unos años atrás, más o menos unos 3 años. Yo era una persona que se veía normal físicamente, o sea, como que no estaba ni muy gordita, pero tampoco estaba muy flaquita, así no creo que estaba en un peso estable. Y la verdad es que yo era una persona que se sentía bien consigo misma, pero no todas las veces. O sea, había veces en las que me vi en el espejo y decía, estás un poco gordita, pero no como torturándome, sino era como que me miraba y decía, uy, por acá sale el rollito, o por acá chin chin, el bracito está como que colgando. Pero como les digo, no era algo así como que, ay Dios mío, me atormentara a esa situación ni nada de eso. Incluso había veces en los que con mis amigas platicábamos así y decíamos, ay sí, estamos medias gorditas, debemos bajar de peso o debemos dejar de comer galletas, algo así, vamos al gym o cosas así. Pero era como que de forma superficial, si se podría decir, no era como que nos tomábamos tan a pecho eso, era como que sí, sí, lo haremos algún día. Porque creo que en realidad todas nos sentíamos cómodas como estábamos. Bueno, no quiero hablar de ellas exactamente, sino más o menos del entorno en el que convivía. La cosa es que yo me sentía de esa forma, ¿no? O sea, me sentía bien, me miraba en el espejo y decía, ah, sí, te ves bien. Pero como les digo, cuando me ponía a veces un pantaloncito o algo así, me apretaba, ahí era donde decía, me siento incómoda porque no me puedo poner este pantalón. O no me puedo poner este polito. O no sé, o algo así, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, no era algo que me quitase el sueño, sino era como que algo más superficial, más banal. Ahora les quiero contar de cómo me alimentaba. La verdad es que yo comía de todo, o sea, comía papa, arroz, guisos, frituras, galletas, comía chatarra, o sea, de todo comía, ¿ya? La verdad es que no me restringía de nada, todo me parecía rico, alguien me decía, come esto, pues bien, comía, o sea, era como que normal. Cuando se me antojaba algo, pues comía, y si no se me antojaba, también. La cosa es que en esas fechas a mí no me gustaba tanto el sabor de la carne ni del pollo, lo único que más me gustaba era el pescado. Y en esas épocas como que yo no comía tanta proteína animal porque no me gustaba el sabor de la carne, como que el pollo, la carne eran como que su saborcito no me gustaba, y por lo general casi siempre siempre comía carbohidratos, o sea, la única proteína que a mí me gustaba era el pescado o todo lo que viniera del mar, pero de ahí en fuera todo lo resto era como que no me gustaba, ni el huevo, amigos, ni la leche tanto, o sea, era como que no. La cosa es, como les decía, que yo siempre comía carbohidratos. Por ejemplo, hacíamos un arroz con pollo en la casa. Entonces yo solo comía el arroz, yo no comía pollo. O por ejemplo, hacíamos un lomo saltado. Yo a todo el lomo saltado le quitaba las presas. Solo comía la papita, la cebolla, el tomate y el arroz. O sea, nada más. O por ejemplo, de un estofado le sacaba la presa, que es el pollo, la carne, y me comía lo resto y ya. ¿Por qué? Porque no me gustaba el sabor, o sea, no era porque, ay no, el pollo engorda, o sea, ni nada, o sea, X, eso no se me venía a la mente, simplemente era porque no me gustaba. Otra cosa de esas épocas era que yo comía mucha, pero mucha fritura, amigos. O sea, mi desayuno, más o menos les voy a contar en qué consistía, era unas papas fritas con un huevo frito más arroz. Y para tomar, a veces tomaba un poquito de café o un poquito de chocolisto, o sea, cocoa con azúcar, y ya, ese era mi desayuno. O sea, era súper llenador y todo eso, pero la verdad es que siento que no era nada, pero nada nutritivo. Incluso otras veces agarraba un poco de arroz blanco, le ponía palta nada más con papas fritas y también ese era mi desayuno. Como que no me alimentaba bien, si se podría decir. O sea, sí comía bastante, pero no me alimentaba bien. O sea, no era nutritivo todo lo que estaba comiendo, pues. Y esto la verdad es que era constante. Por lo general casi no variaba mi comida, como que me encantaba comer ese tipo de cosas en el desayuno. No era que
un día lo voy a hacer, sino era como que todos los días, era ya como una rutina, una costumbre. Aparte de ello, después del desayuno, yo era una persona como que no le gustaba tanto el dulce, pero sí me encantaba tomar leche con galletas Oreo. Así es que eso de las 11 de la mañana más o menos, le decía a mi hermano, oye, cómprate unas Oreo, hay que hacernos leche y hay que comer eso hasta que llegue la hora del almuerzo. Y amigos, la verdad es que mi Oreo no era esa Oreo personal que viene 4 unidades, sino me compraba la grande, la que viene creo 12 unidades, y ya, uno era para mí y otro era para mi hermano, o sea, cada uno comía como que 12 galletitas más un vaso de leche. Y cuando llegaba la hora del almuerzo, eso de la 1, 1:30 de la tarde más o menos, llegaba la hora de comer, pues no. Entonces, como les digo, a veces había comida en la casa que eran comidas normales, comidas caseras, pero de todo eso yo le quitaba su presa, o sea, su proteína animal, y ya me comía lo resto. Incluso no incluía nada, pero nada de vegetales, o sea, si ya el estofado tenía zanahoria, arvejita, ya, comía eso. Pero ya aparte de ahí una ensaladita fresca, como que lechuguita con algo, no comía, no era mi costumbre. Ya cuando terminaba de almorzar, eso de las 4 de la tarde más o menos, me entraba un antojo a cosas saladas. La verdad es que yo esas épocas no era de comer mucho dulce, por ejemplo, a mí no me gustaba tanto los helados, o las galletas, o los chocolates, ni nada de eso. No sé por qué, pero yo me inclinaba más a las cosas saladas. Por ejemplo, papitas light o papitas fritas, snacks, los tortis, los piqueos, o sea, más cositas así. Pero lo dulce no era tan fanática. Excepto las Oreos con leche en la media mañana, claro. Y entonces como snack de media tarde, yo les decía a mi hermano que se vaya a comprar unos chisitos, unos chetos, así como que para ir picando. Y amigos, lo raro es que nosotros no comíamos solo una bolsita así personal, sino como que cada uno comía dos, si se podría decir, porque era como que, uy, quedó chico, quedó corto, vete a comprar uno más o algo así. Ya para la hora de la cena, como que siempre comíamos cositas variadas, por lo general ahí era donde pecábamos más, si se podría decir, o sea, pecar más, amigos, ya había pecado todo el rato. Pero la cosa es que para la cena, si es que sobraba del almuerzo, calentábamos lo mismo para la cena. Si es que no sobraba, a veces nos comprábamos hamburguesas. Pero no solo comíamos una hamburguesa, sino comíamos dos hamburguesas. Cada uno, claramente. Estoy hablando de mi hermano y de mí porque los dos vivimos siempre. Así es que como que cuando digo nosotros es porque estoy hablando de mi hermano también. O si no, a veces nos comprábamos arroz chaufa. Otras veces cuando cocinábamos en casa la cena, hacíamos como un huevito frito, pero eso lo revolvíamos con arroz y le echábamos un poquito de sillao o cositas así. Pero la verdad es que no era nada, pero nada nutritivo. Ahora quiero pasar a la parte de los ejercicios o de la actividad física que hacía en esa época. Y la verdad es que no hacía nada, amigos. O sea, yo nunca he sido una persona que le gustaba hacer ejercicio. ¿Saben por qué? Porque me agitaba, me cansaba y no me gustaba esa sensación. Yo nunca he sido nada pero nada deportista, o sea, desde que yo me recuerdo nunca he hecho nada de actividad física. Yo no jugaba ni boli, ni fútbol, ni salía con la bicicleta, ni a caminatas, ni nada de eso. Porque amigos, no sé, no era lo mío, no me gustaba, prefería estar en mi casa jugando otras cosas. Aparte de ello, ni siquiera salía a caminar, ni nada de eso. La verdad es que era muy sedentaria, paraba todo el día en mi casa. Después de comer, me echaba. Después de hacer algo, me echaba. O sea, mi mayor ejercicio era como que limpiar la casa, limpiar los muebles y ya. O sea, eso era lo más que hacía. Y obviamente de vez en cuando con mi hermano salíamos a pasear, algo así. Pero ya, o sea, eso era lo más. Amigos, yo no hacía nada de ejercicio, no me movía para nada. O sea, todo un caos. Otra cosa que quiero contarles es que yo estaba acostumbrada a comer hasta que llegue al límite. Yo comía algo y si me gustaba me servía un poquito más. Bueno, tal vez a veces ni siquiera un poquito más, sino muchito más, porque me había gustado la comida y quería seguir llenándome. La verdad es que yo comía hasta la sensación de sentirse, ay, ya no puedo más, ahora sí estoy llena, ya no entra. Yo nunca comía algo así como que ya comes y te sientes satisfecha y ya, no, sino yo comía, te lo satisfecho un poquito más, como que
un nivel a dos niveles más. Eso sí, quiero aclararles que yo no tenía atracones ni nada de eso, sino como que yo estaba acostumbrada a comer hasta ese grado, ¿no? De estar llena un poquito más, así como que ya no entra comida, entonces ahora sí ya dejo de comer. Como que nunca decía, ay, qué rico, ya comí, me llené y listo. No, sino decía, poquito más, un poquito más, ahora sí estoy llena, ahora sí ya me voy a reposar. Y no sé por qué tenía la costumbre de eso, amigos, la verdad es que no sé, pero esa era mi costumbre. Como les vuelvo a decir, no eran atracones, no es que un día estaba desesperada y me ponía a comer, no, la verdad es que nunca me pasó eso, ni hasta ahora me pasa. Incluso les quiero contar algo súper gracioso, y es que yo no tomaba agua durante las comidas ni nada de eso, porque amigos, cuando tomaba agua sentía que me llenaba y ya no me iba a entrar más comida, y decía, no, el agua me llena, así es que si tomo agua como que me voy a sentir muy llena y no voy a poder disfrutar mi comidita, así es que agüita no. Y en serio, amigos, lo mucho que tomaba de agua eran 2 vasos al día, o sea, 2 vasos al día. Y otra cosa, amigos, es que yo no podía tomar agua así natural, normal. O sea, amigos, yo estaba súper mal acostumbrada a tomar agua con azúcar, agua saborizada o algo así, como que solo agüita natural, así como que pura, sin nada, no podía tomar. Y obviamente, amigos, este estilo de vida que estaba llevando como que me estaba trayendo algunos problemillas en la salud, pero como que yo no lo tomaba tanto en cuenta. Por ejemplo, ya que no tomaba agua ni comía verduras, yo era una persona que se estreñía un montón, o sea, sufría para ir al baño. Aparte de eso, como que ya después de comer tantas cositas chatarras o grasas así, como que a veces me sentía un poquito hinchada del estómago, como que tenía gasecitos y todo eso, pero como que no era tan fuerte, se podría decir, los síntomas, y era como que ya bueno, como que no me lo tomaba así como que algo preocupante, incluso lo ignoraba por completo. Y así, chicos, fue pasando el tiempo, y hasta que últimamente me estaba sintiendo mucho peor, o sea, los problemas de estreñimiento ya iban como que muy fuertes, y ya en las tardes mi estómago se empezaba a hinchar así horrible y me sentía mucho más pesada, y antes no me pasaba eso por más que comía todo lo que comía. Y entonces dije, a ver, aquí hay algo mal, y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio, a moverme, tal vez cuando me mueva o algo así, como que el problema de hinchazón va a disminuir, porque había escuchado algo así por ahí, que cuando te mueves como que no te hinchas tanto, y como que empecé a hacer ejercicios y dije, wow, o sea, como que me sentía más fresca, más un poquito más liviana, o como que ya podía ir al baño mucho mejor y todo eso, pero aún así como seguía comiendo cositas chatarras, o sea, no eran poquitos, sino era realmente bastante, como ya les conté cómo me alimentaba. Entonces aún tenía esos problemas, ¿no? Y entonces desde ahí como que dije, voy a empezar a dejar algunas cositas como galletas, piqueos o cositas así. Pero sí había veces en las que me comía a veces un pollito broster, papitas fritas o cosas así, ¿no? Pero ya en mi desayuno comía como que cositas ya más balanceadas, si se podría decir. Lo que antes me comía huevitos fritos con papas fritas y arroz, ahora ya solo me comía huevitos al sartén, ya sin aceite, con un poquito de arroz y avena. O sea, ya como que ahí estaba incluyendo cositas un poco más saludables. En los snacks de media mañana o media tarde ya no comía papitas, chisitos ni nada de eso, sino como que comía fruta. Incluso poco a poco fui incluyendo como que agua ya, o sea, tomaba ya más vasitos con agua y todo eso, ya sin azúcar, como que ya lo iba bajando poquito a poco, obviamente. Y todo esto lo estaba acompañando con un montón de ejercicio, porque como que ya había sentido el placer de sentirse bien haciendo ejercicio y como que ya me había gustado. Pero como les dije, seguía comiendo algunas cosas que todavía eran chatarras y todo eso, y me caía mal eso, y entonces también me hinchaba. Entonces, como me seguí hinchando, lo que empecé a hacer era como que reducir mis porciones de comida. Y yo sé que eso estaba mal, porque no tenía ningún asesoramiento de alguien profesional, sino yo sola, según mi perspectiva mala, empecé como que a disminuir la cantidad. Decía, ¿sabes qué? Ya no voy a comer tanto porque me estoy hinchando, de seguro es por eso. Y como que ahí poco a poco empecé a quitarme las porciones. Por ejemplo, antes me servía todo un plato lleno, ahora ya me servía como que 3/4, luego ya solo la mitad, y ya luego como que
a todo mi plato, digamos, le quitaba el arroz. Dije, el arroz me está haciendo daño, creo, y le voy a quitar el arroz o lo voy a comer eso. Pero no era tanto, como les digo, por bajar de peso, sino era porque yo quería sentirme bien, no me quería sentir hinchada. Me había gustado la sensación de quererse sentir ligera, bien, con tu cuerpo y todo eso. Incluso ya las medias mañanas, las medias tardes, donde comía mis snacks, también ya decía, ya no voy a comer ya, porque tal vez como eso me puedo hinchar. Incluso a veces decía, en la cena ya no voy a comer mucho porque creo que también eso afecta, además no me va a dejar dormir. Pero amigos, como hacía tanto ejercicio y estaba disminuyendo las porciones de mis comidas, había bajado un montón de peso. O sea, como yo siempre me veía en el espejo, yo me veía como que normal, o sea, me veía y decía, sí he bajado de peso, pero no veía el grado en el que había bajado de peso, amigos. Un día me quise poner un short que me quedaba antes apretadito, bien ajustadito, incluso me apretaba un poquito la barriga. Amigos, me puse eso y era como un costal. O sea, dije, no. Y como que había personas, compañeros, conocidos, de lo que sea, me miraban y me decían, oye, has bajado un montón de peso. Amigos, estaba súper, súper flaquita, o sea, mi cara estaba así como, o sea, se me veía muy esquelética, que esas veces no me daba cuenta, o sea, sí sabía que estaba delgada, como que no dimensionaba ahí el grado, sino que ahora veo y digo, sí, sí estaba delgada. Quiero mostrarles que ahorita voy a estar merendando esta galletota que ya no les enseñé a hacer porque ya lo tenía listo esto. Hay días en los que tengo mucho tiempo y la verdad es que me gusta hacer varias ya galletas, así como estas que ven por aquí, y ya como que ir guardándolas. Y la verdad es que esto dura un montón de tiempo, o sea, esto puede estar guardado así al aire libre normal unos 15 días así y no se malogra. La cosa es que ahorita quiero contarles los miedos que yo fui adquiriendo cuando ya había bajado de peso. Cuando yo ya estaba súper pero súper flaquita y me sentía bien, o sea, no tanto como emocionalmente, porque ese aspecto era como que no me preocupaba tanto, sino como que ya más físico, más de salud, se podría decir salud. Así flaquita como estaba, ya mi estómago no se hinchaba, podía ir al baño normalmente, porque como comía más vegetales, tomaba más agua y todo eso, ya como que todo se había regulado y estaba normal, si se podría decir. Pero ahí fue donde empecé a tenerle miedo a muchos alimentos. La verdad es que empecé teniéndole miedo al carbohidrato porque había visto así como que publicaciones X, publicaciones que no tienen ni pie ni cabeza en Instagram o en Facebook, que decían que los carbohidratos caen mal, son las cosas más pesadas, también hacen subir mucho de peso y que no se debe comer en cantidad y todo eso. Y como que yo leí eso y dije, creo que eso es lo que me estaba haciendo mal, así es que voy a dejar de comerlos. Más que nada eso me pasó con el arroz, y también las pastas, los fideos así como comunes y corrientes. Sin embargo, había algunos carbohidratos a los que no les tenía miedo, que eran el camote, la quinoa, lentejas, garbanzos, todo eso. Otra cosa que también le llegué a tener miedo fueron a los aceites, a las grasas. Pero no me refiero a la grasa como la palta, aceituna, quesos, o sea, nada de eso. A la grasa que le tenía miedo era, por ejemplo, a la manteca, al aceite de girasol, no sé, aceites refinados, si se podría decir. Eso sí lo había sacado como totalmente de mi vida cotidiana, de mis comidas, o sea, para nada, ni una gota de aceite. A otras cosas que también le llegué a tener miedo fueron a todo lo que es comida chatarra, ¿no? O sea, galletas, frituras, papas fritas. Como yo me había acostumbrado a tomar mis bebidas sin azúcar, y aparte que yo antes tampoco era tan dulcera, como que el azúcar lo evitaba totalmente porque también creía que era lo que me estaba haciendo daño. La verdad es que
todo lo que les estoy contando ahorita era desde mi perspectiva errónea, porque yo creo que ningún alimento ahora te puede hacer daño. O sea, no hay nada que diga, ay, comes eso, entonces te hace daño. Nada, o sea, siento que todo debería ser en un balance. Obviamente no me voy a tomar 1 litro de aceite, o no me voy a comer 1 kilo de papas fritas, o no voy a endulzar mi agua, mi café, mi té con 1000 cucharadas de azúcar, que eso sí sería extraño. Creo que esto de ir perdiéndole miedo a las comidas es todo un proceso que no es tan sencillo de sobrellevar. Siento que tienes que ir paso a paso, y yo siento que estoy yendo en ese ritmo, ¿no? Como que paso a paso. Si antes ya no comía nada de aceite, pues ahora trato de ponerle aceitito a algunas cosas. Obviamente tal vez no es el aceite que debería ponerle, sino por lo menos ya le estoy intentando con aceite de oliva. O por ejemplo, antes no comía arroz, nada. Ahora por lo menos ya estoy comiendo arroz, pero tal vez no es el arroz blanco, sino ya por lo menos el arroz integral. Y como que ya me siento un poquito más aliviada, como que ya no estoy pensando así como que, ay, si alguien me da eso no voy a poder comer, o algo así. Y sí, chicos, lo único que yo les puedo decir ahora es que si ustedes le tienen miedo a algún alimento, como que traten de afrontarlo, como que enfréntense al alimento, o por lo menos traten como que de buscar la manera de comer, tal vez no mucho, pero por lo menos poquito a poquito, y como que siento que se van a ir liberando. Yo sé que pueden, y yo sé que es difícil también, pero, o sea, de que se puede, sí se puede. Créanme que yo le tenía un montón de miedo a esas cosas que les dije, y ahora como que tal vez no estoy tan liberada como quisiera, pero ya por lo menos he aprendido a combatir y a convivir con esos miedos. Pero sí sé que todavía me queda mucho camino por recorrer, y en eso vamos. Y bien, chicos, esto es lo que voy a estar cenando. Es una pasta que le puse ajo y cebolla, también tomate, un poquito de carne de soya por ahí, y albahaca, y encima palta. En serio, esto es súper rápido y mega delicioso. Y bien, chicos, para ir terminando, les cuento que para llegar al peso de como me veo ahora, tuve que aumentar mis porciones de comida, tratar de comer normal, si se podría decir, tratando de comer de una manera intuitiva y balanceada. Pues si me da hambre o antojo de comer algo, pues me como, y si es que tampoco me apetece comer algo, pues tampoco lo como. Como que no me obligo a comer cosas que no quiero, pero tampoco me restrinjo de nada. Y créanme que al hacer esto, mi cuerpo se siente mucho mejor, no solamente como que físicamente, sino también así como que en estado de ánimo y todo eso. Porque cuando estaba súper pero súper flaquita, amigos, en serio me sentía súper débil. A veces tenía mucho pero mucho frío, por más que no esté siendo tanto frío. Aparte de eso, como que mi piel se empezó a resecar mucho, mi cabello también se empezó a caer bastante, y en serio, amigos, eso no estaba bien. Obviamente sé que aún estoy delgada y que necesito subir de peso, pero amigos, es algo que no me quita el sueño, que no me preocupa tanto. Quiero hacerlo todo con calma, todo paso a paso, poquito a poquito. Sé que ya voy a ir mejorando. Aparte de ello, chicos, me siento bien como estoy ahora. La verdad es que me he aprendido a aceptar tal y como estoy, me quiero un montón así, y bueno, no sé, siento que eso es el lado positivo también. Lo último que quiero decirles es que ustedes se acepten tal y como son, tal y como estén. Si quieren bajar de peso o quieren subir de peso, amigos, vayan con un especialista, con un profesional. No lo hagan así a la loca nada más, porque créanme que puede traer muchos problemas físicos, pero también mentales. Y recuerden que la comida es nuestra amiga, no hay que tenerle miedo, hay que disfrutar con todo, obviamente siempre con balance. Ahora sí, chicos, ya sin más que decirles, me despido. Hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado mucho. La verdad es que a mí me ha encantado platicar y contarles toda mi experiencia de cómo pasé por todo este proceso. Déjenme ahí abajo en los comentarios si quieren ver más videos como estos, o simplemente ustedes quieren ver retos de comida y no quieren verme aquí hablando. Recuerden que se pueden suscribir ahí abajo en ese botón rojo que dice suscribirse. También activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Ahora sí, amigos, me despido y ya nos vemos en un próximo video. Adiós.